Siempre que te pregunto que cuando... Músiques per a la vida no sols és cantar en un cor. Cantar en un cor canta molta gent en un cor. Músiques per a la vida és cantar, és expressió corporal, és el treball instrumental, és aprendre música d'una manera activa. Y así pasan los días y yo ahí desesperando. Venimos de casa un poco cansados. Está todo el día guisando, está haciendo la faena y vienes aquí y te relajas. Estás perdiendo el tiempo. És molt bonic, ja pensarà, ja el dilluns ja te'n vas, ja és molt bé, és molt divertit, també és molt bé, és que m'encanta. Hasta cuando, hasta cuando, y así pasan los días. Siempre también insistimos mucho en complementar con los tratamientos no farmacológicos, que son entre ellos la estimulación cognitiva. Dentro de la estimulación cognitiva entraría la musicoterapia. Los pocos datos que hay parecen positivos. Por ejemplo, en el año 2018 salen, así mirado muy por encima, pues como 30 estudios ya eso, valorando musicoterapia en más o menos en para la depresión, para los trastornos de conducta en depresión, para pacientes institucionalizados y en general todos aportan datos positivos. La expectativa de vida está aumentando y nos encontramos con que pues, muchos de los pacientes que vemos son mayores de 80 años. Las personas arriben a edades avanzadas, ¿no? Pero no a calidad de vida. I és una qüestió molt important que nosaltres ens plantegem. I com nosaltres podem arribar a ser a gent gran però en aquesta qualitat, no? També funcionalment, cognitivament, de poc que diem, no? De pensament, però també físicament. Tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Ay, así pasan los días y yo ahí desesperando. Quizás, 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 quizás. Jo no sé si serà el cor o no, realment, perquè encara no tenim els resultats, però el que sí que em dóna compte és que aquestes persones necessiten això, necessiten aquesta activitat, jo també la necessito, perquè també em motiva, també li veig significativitat a la meua tasca, però sobretot veig a ells com el dia a dia van a més. Toda una vida. Me cogió un ictus estando ensayando la coral. Estando ensayando un día, tocando todas las castañetas, me cogió algo y voy a cogerme y no me tenía que coger de otro tampoco. Y me caí en tierra y me entro dos. Me da vida esas cosas a mí. Estaría cuidando como cuido mi vida. Estava molt estressada i he tingut que anar amb els psicòlogs i tot això perquè se va morir el fill de seva abril, que el tenia en càncer. I després d'una gran operació, doncs me se va morir l'agost. Però vaig tornar a vindre i en aquest ambient tan agradable que n'hi ha així, i la col·laboració d'Anna, que és una meravellosa professora, pues estic molt agraïda. Me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Y Músiques per a la vida és ese projecte, és esa continuïtat, no? És esa prevenció, no només de l'Alzheimer i les demències en general, sinó de la qualitat de vida de les persones majors. Hace más de 40, hombre, claro que sí, más de 40 años, primero cantaba a la iglesia, que no canto. Y el otro día, en casa, bueno, ahora dos o tres meses, ya empecé a cantar una canción. Y justamente en aquel momento, entró un hijo mío que está enfermo, bastante enfermo. Y cuando entró y me vio allí, sentada, cantando, dice, madre, ¿se oye desde la calle? Digo, pues que me oigan, que bastantes años hace que no he cantado, cariño. Ahora canto para ti. Toda una vida me estaría contigo.
no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.